Los mexicanos y las mexicanas deben gozar del derecho a la educación digna y de calidad. Esto es lo que hemos hecho para lograrlo. En la conmemoración del Día del Maestro del 2019, cayó la mal llamada reforma educativa del 2013. Un régimen de castigo, persecución e injusticia contra los maestros y los trabajadores de la educación. La nueva reforma restituyó el espíritu social y humanista de la educación y dejó claro que aprender no es un privilegio, sino un derecho del pueblo. Con esta aprobación de esta reforma, una reforma profunda en materia educativa, debemos afirmar, podemos afirmar, que las senadoras y los senadores cumplimos el anhelo del pueblo mexicano, gozar plenamente al derecho a una educación para la vida, para servir a la nación y para construir un mejor futuro.